travesa de Encamp, 42 kilómetros. 3.000 positivos. Buenos días, familia. Eran buenos hasta hace un ratito, cuando hemos intentado abrir los bastones que hace... Es que yo no recuerdo ni cuándo fue la última vez que usé los bastones. Podría ser perfectamente la UTMB de 2022. Y hemos intentado abrirlos y con la suciedad, con la sal, sudor que se ha quedado ahí petrificada, no abren. Total, que quedan 7 minutos para la salida. Esto es travesa de Encamp, maratón, que además decidí apuntarme a última hora. No ha habido manera de abrirlos, ¿no? Dos ramas. Estamos jodidos, ¿eh? Ramilla de aventura. Es maratón con 3.000 metros positivos y técnico, es Andorra, y sin bastones. Va a estar cuanto menos curioso el día de hoy. Pues nada, nos vamos a la salida. Hoy objetivo sumar kilómetros. Tenemos semana que viene la Backyard de Alicante y venimos a entrenar, así que me voy a tomar con calma y a disfrutar. Entrenito con dorsales. Esto empieza. Empezamos a subir. Hoy tranquilitos, modo entreno. 3 minutos y ya estamos andando. Para arriba. Primeros 15 minutos. 1,5 kilómetros de subida. Hoy subir, subir, subir. Con calma. Apoyándome en las rodillas. El día es espectacular, ¿eh? Por eso. Vamos a ir para allí. Mirad lo que hemos subido en menos de 20 minutos, ¿eh? Kilómetro 4. Aquí tenemos un llanito para coger aire. Para correr un poquito. Que es lo que nos gusta. Y seguiremos subiendo. Para luego volver a bajar a Encamp. Y de ahí otra vez para arriba. Y ahí ya estaremos en cota alta. Sumando bastantes kilómetros por arriba, con nieve seguramente. Ya sabéis que a mí Andorra me encanta. Es duro, pero me encanta. Muy salvaje. Este tramo me está recordando a la subida al Veleta, que son 50 kilómetros de asfalto en subida. Se nota la altitud, ¿eh? Superaremos los 2.000 metros de altitud hoy. Para un chico de playa, eso se nota. Ahí vamos. 1.800 de altitud. Kilómetro 9. Empezamos a bajar. Voy a meter un gel. Es el de Profis. Mira, ya no me quiero caer hoy. 11 kilómetros. Bajando en campo otra vez. ¿Cómo resbalaba la pipa? De calor, ¿eh? ¿Qué me di? ¿Qué pasaba de la larga? Está el Sergi. Hay geles gratis. Dale.
Primer avituallamiento superado. Vamos a por la segunda subida. Este tramo me lo conozco porque es de la Spartan Race, la Spartan Ultra, que hacemos cada año aquí con obstáculos. Aquí tengo Maurten en polvo. Y venga, otra vez para arriba. Trece kilómetros. Vamos arriba. Qué bonito. 2 horas de carrera. Uf, cómo pica la subida. Meterse a esta carrera sin bastones es una auténtica liada. Llevan 17 kilómetros, corriendo en los llanos y las bajadas, y las subidas pues andando. Esto es el mejor gel, ¿eh? Pura energía. Y ahora nos vamos a la nieve. No me he traído los esquís, pero bueno. ...20 kilómetros, 3 horas de carrera... Y ahora hacía bastante tiempo que no hacíamos carrera de montaña con tanto desnivel, tan técnico. Ya sabéis que estamos más enfocados en entrenos de cara al Spartathlon del 28 de septiembre, que serán 246 kilómetros en Grecia, de Atenas a Esparta. Ese es el objetivo del año, y por eso estamos sumando kilómetros, sumando. Esto se sale un poquito del plan, porque es demasiado desnivel. Pero bueno, estamos aquí entrenando y disfrutando de este sábado. Pisamos nieve y coronando la pista de esquí. Media maratón, nos queda otra media. Llevamos más de 2000 positivos, así que bueno, al menos el desnivel positivo nos lo estamos sacando de encima ya. Kilómetro 26, ahora mismo estamos en un bucle en el que hemos dado ahora media vuelta, y lo que acabamos de bajar nos toca subirlo, y nos cruzaremos con corredores que están haciendo la maratón también. ¡Qué salvaje! Cómo estoy echando de menos los bastones, ¿eh? Veis, mirad, hemos bajado por esta pista, por aquí hemos ido, hemos dado la vuelta por detrás y acabamos de bajar por aquí. Esto es el bucle de la maratón. 28 kilómetros, más de 4 horas ya. A nivel de piernas voy bien, o sea, para ir sin bastones, pero sí que es verdad que llevo el pulso muy alto. Obviamente la altitud la noto muchísimo y voy como muy acelerado. Y una pregunta que me hacéis muchísimo es: Pitu, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? Llevo ya 12 años, empecé en 2012, y al final la clave de poder combinar, yo creo, tantas disciplinas, tantas distancias, hacer tantos kilómetros, es tener una continuidad en el tiempo. En este caso estamos hablando de 12 años, sin lesiones, es decir, sin ningún parón, y esa yo creo que es la clave. Y al final con los años también vas ganando mucha experiencia, mucha fortaleza mental, que para carreras de ultrafondo es vital. Por aquí hemos pasado antes. Ánimo. 30 kilómetros. Me ha subido el gel de cafeína y voy como una moto ahora. 4 horas y media. Vamos. Kilómetro 36. La verdad es que estoy terminando bastante fuerte. Nos queda todavía una subida de unos 400, 500 positivos más o menos. Y luego ya será todo bajada en camp. Aquí vamos. Ahora sí que ya voy solo, pero bueno, disfrutando mucho del paisaje, del sonido. Hace un día espectacular. Ánimo. Estos corredores con dorsal rosa están haciendo la carrera de 120 kilómetros. Hay 120, 80, 42 y mañana es la de 21. Empezamos la bajada, 5 kilómetros por delante. Está aquí la primera chica de Kenia. Estamos remontando un montón. 5 horas y media. Bueno, terminando esta travesa de encamp ya,
saldrán unos 44, 45 kilómetros por aquí. Y objetivo cumplido, que era terminar entero, tomarlo como un entreno. Y muy bien, muy contento, buenas sensaciones. Semana que viene nos vamos a la Backyard de Alicante, los Montesinos. Luego Mundial de Hyrox en Niza, que participo en parejas mixtas. Y luego en veranito ya nos inventaremos algo y a por la Spartalón. Vamos hacia la meta. Has bajado como un bow. ¡Vamos, vamos, vamos! Terminando muy entero, súper contento. A pesar de no llevar bastones, las piernas se han portado bien. 6 horas y cuarto, ritmo más o menos. Vamos allá. Kilómetros, 3.000 positivos. ¿Te has disfrutado? Sí, bastante. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo.